Este lunes, aproximadamente a las 12:30 horas, se reportó el hallazgo de restos humanos en Boulevard Primo de Verdad, a la altura de una empresa maquiladora, donde un par de canes se alimentaban de dos brazos con marcas de quemaduras. Al percatarse de la situación, residentes del lugar dieron aviso a las autoridades, donde diferentes cuerpos de seguridad acordonaron la zona y procedieron a buscar las partes restantes. Posteriormente, entre la calle Yucatán y Tabasco de la colonia de Ana Laura Rojas de Colosio, se reportó la presencia de dos piernas quemadas en un lote baldío. Metros más adelante, se encontró el torso. La mañana de este martes, la fiscal general del estado de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, informó que el cuerpo fue trasladado al anfiteatro para realizar las pruebas de ADN necesarias y así dar con su identidad. Se están haciendo las investigaciones, se llevan algunos avances, sin embargo, pues en cuanto tengamos ya algo definitivo, lo daremos a conocer a los medios de comunicación. Sí preocupa el hecho de que se hayan encontrado por separado las partes del cuerpo, sin embargo, también es que los perros tuvieron la presencia ahí. Y es un caso que no sucedía hace mucho tiempo, sin embargo, no quiere decir que por eso va a suceder. Durango está tranquilo, hemos disminuido los índices delictivos.